Si te gusta tocar el piano y está interesado aprender este bello instrumento, te recomiendo suscribirte a mi canal de YouTube, activar la campanita para que no te pierdas los videos que vamos a estar subiendo. Sígueme en TikTok, que aquí también yo subo muchas tutorías para que no te pierdas las clases. Entonces, en este video te voy a mostrar la fórmula que se utiliza para formar los acordes mayores. La fórmula que se usa es muy fácil. Vamos a usar la primera, la tercera y la quinta. Entonces, si yo voy a formar el acorde de do mayor, tengo que usar la primera, que es do, es la nota raíz de donde partimos. Luego voy a usar la tercera, contamos 1, 2 y 3. Después voy a utilizar la quinta, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, para formar los acordes mayores, tenemos que seguir una fórmula muy fácil, que es utilizando la primera, la tercera y la quinta del acorde que queremos formar. Para eso, tiene que conocer la escala del acorde que tú vas a trabajar. So, si yo voy a trabajar en do mayor, la escala sería do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces, si la fórmula de formar los acordes mayores me dice que yo tengo que usar la primera, la tercera y la quinta, ¿cuáles son las notas que vamos a utilizar para formar el acorde de do? Es muy fácil. Vamos a empezar con la nota raíz de mi acorde, del acorde que yo estoy trabajando, que en este caso sería do. Entonces, me dice la fórmula que vamos a usar la primera, la tercera y la quinta. ¿Cuál es la tercera de do? Muy fácil, vamos a contar 1, 2 y 3. Entonces, mi es la tercera. Y después me dice que vamos a utilizar la quinta. Vamos a contar partiendo desde do nuevamente. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tenemos la quinta, que es sol. Entonces, ¿cómo formo el acorde? Muy fácil. Si es la primera, si es la tercera y si es la quinta, esto es el acorde de do mayor. Sería do, mi y sol. Ahora, esta misma fórmula la vamos a utilizar con cada una de las notas musicales que tú quieras sacar el acorde mayor. Si quiero sacar el de re mayor, vamos a seguir la misma fórmula. Tiene que conocer la escala. Si no la sabe, yo tengo videos aquí en mi página donde te enseño a sacar todas las escalas mayores. Es muy importante que tú veas esos videos para que sepa cuáles son las notas que vamos a utilizar. So, si me dice que tengo que usar la primera y la tercera, vamos a contar 1, 2, 3. Esta es la tercera de re. Entonces, 4 y 5. Entonces, el acorde de re mayor está compuesto de esta manera, que sería re, fa sostenido y la. Y vamos a hacer lo mismo para todas las notas musicales. Entonces, para hacer el video más corto, solamente te voy a mostrar cuáles son las tres notas de cada uno de los acordes que nos faltan. Pero ya tú sabes que tiene que seguir la misma fórmula, la primera, la tercera y la quinta. Entonces, el acorde de mi mayor sería mi, sol sostenido y si. Fa sería fa, la y do. El de sol sería sol, si y re. El de la sería la, do sostenido y mi.
Y el de si sería si, re sostenido y fa sostenido. El de re bemol sería re bemol, fa y la bemol. El de mi bemol sería mi bemol, sol y si bemol. El de sol bemol sería sol bemol, si bemol y re bemol. El de la bemol sería la bemol, do y mi bemol. El de si bemol sería si bemol, re y fa. Así que mis hermanos, esto es todo por hoy. Ya te mostré todos los acordes mayores habido y por haber. Recuerda, para sacar los acordes mayores es muy fácil. Solamente tiene que seguir la fórmula de la primera, la tercera y la quinta de la escala musical en la que tú estás trabajando. Si tú no conoces las escalas mayores de cada una de las notas musicales, yo te recomiendo ir a mi lista de teoría en mi canal de YouTube, que está todo organizado. Sé que lo tengo aquí en TikTok y en Instagram, pero no está en un orden. En mi canal de YouTube tú busca la lista de teoría de piano y ahí te van a salir todas en un orden. Así que yo te recomiendo visitar mi canal de YouTube, suscribirte y buscar la lista de reproducción teoría de piano. Esto es todo por hoy. Dios te bendiga mucho. Paz.